appena alzata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. E fra gli insetti e le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti. Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia. Muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti. Sintonia de Radio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació. I anunciàvem que avui volem parlar de la manifestació que el proper divendres 20 de setembre a les 6 i mitja de la vesprada ja convocada a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça del País Valencià, a la plaça 15M, com vulgueu anomenar-la, hacia a la ciutat de València. I ho anem a fer amb dos companys de la Coordinadora Valenciana en Defensa del Sistema Públic de Pensions, amb el company Ramon de Yayoflautas València. Bon dia, Ramon. Bon dia. I amb Raül, company de Alcira Unió per les Pensions, que ve que m'ho ensenyen la samarreta que du ficada per a l'ocasió. Bon dia. Bon dia a tots i a totes. Anem a parlar d'esta convocatòria, d'esta nova convocatòria, i ja van no sé quantes convocatòries van ja en defensa del sistema públic de pensions, deia jo, però ara ens contareu, perquè també a la falca que escoltàvem parleu de reforma laboral, de reforma de les pensions, de bretxa salarial, de copagament farmacèutic, de llei Mordassa, i segurament que hem deixat algun punt més, no? Anem a començar a xerrar, a parlar d'aquestes manifestacions, deia jo, que no sé quantes van ja. ¿Cuánto tiempo estuve movilizándose? ¿Cuánto tiempo movilizándose, Ramón? No lo sé, ya somos muchas las veces que hemos, entre manifestaciones, concentraciones y todo eso, ya son muchas. Y bueno, ese día 20 intentamos, ya está convocada, tendremos una manifestación en la plaza del ayuntamiento a las 6:30 de la tarde. Y bueno, esperando concienciar, ¿no?, a los que nos escuchan y bueno, a los trabajadores en general y futuros jubilados, porque no se trata de los que ya estamos jubilados, que también, puesto que corremos el peligro de que para el año que viene se nos acabe ya el IPC y volvamos al 0,25, ya que la ley, la reforma de las pensiones de Rajoy no ha sido derogada. Por tanto,
como eso fueron 2 años, para el 2020 corremos el peligro de volver al 0,25. Queremos, y para eso estamos aquí hoy, hacer un llamamiento a los jubilados y a los futuros jubilados, que son los que van a pagar las consecuencias más grandes todavía que nosotros. A ver si conseguimos convencerlos y que se den cuenta que bueno, que tienen que salir a la calle, porque el futuro que nos espera o que les espera es muy, muy grave. Quieren acabar con el sistema público de pensiones, pasarnos a pensiones privadas y claro, esa será la ruina de los futuros jubilados. La pensión, ellos ya lo tienen todo muy bien calculado, la pensión de aquí a unos años será mínima, no se podrá vivir de esa pensión, por tanto, tiene dos opciones, que es la que nos quieren poner, el sistema privado de pensiones, que eso para mí es una estafa al trabajador o al que cotiza. Y bueno, a ver si conseguimos convencer a todos los que nos oyen y tenerlo el día 20 en la plaza del ayuntamiento para hacerle entender al presidente Sánchez, y parece ser que futuro presidente, que no vamos a estar de acuerdo con esto y que vamos a seguir saliendo a la calle. Raúl, per cert, Raúl ha entrat en bon peu avui així i ha decidit juntar el micro negre amb el roig perquè diu que queda molt bonica aquesta combinació, així que ha entrat molt bé. Ens ve de família. Sí, molt bé. Una de les coses que jo faria un matís, bueno, dos matisos. Una, és veritat que què voldríem nosaltres? No tenir necessitat de poder fer precisament les manifestacions. Senyal que moltes coses estarien solucionades. El problema és que mentre tot això no se solucione, mentre no es fiquen mesures reals a cada una de les coses, mentre no es compte en aquells que som els afectats per a decidir les coses, difícilment se podran solucionar. I això fa que tinguem que estar al carrer. I l'altra qüestió és el matís de que espai no som els jubilats, no som la gent major només, els pensionistes. Precisament per això estan el que se diuen les agrupacions de jubilats. No, no, no som això, som algo més. És a dir, el moviment pensionista és un moviment que agrupa a altres grups socials, a més dels jubilats, com puguen ser les viudes, com puguen ser els dependents, com puguen ser totes aquelles persones que per una circumstància o altra necessiten passar a disponer d'una pensió per a poder sobreviure. I per tant, vol dir que en la mida en la que tots aquests grups estan agrupats, això és el que li dona cos precisament al moviment. És a dir, és veritat que tenim, com deia Joaquín Sabina, que deia sobran los motivos, suposo que molta gent recordarà aquestes coses de Sabina, és a dir, hi ha una cosa que està claríssima, és a dir, el govern va prometre moltes coses, no el govern, el Partit Socialista va prometre en el seu moment moltes coses, i això va ser precisament, i el fet d'haver-nos donat algo que està pagat en els diners de tots, d'haver-nos donat uns xicotets caramelets abans de les eleccions passades, va fer que pujara. Molt bé, però hi havia coses que va prometre i no les ha complit, i no té previsions algunes d'elles de complir-les. Entre elles, mireu, els pactes de Toledo, el pacte de Toledo no és ni més ni menys que una comissió consultiva. Però resulta que aquesta comissió consultiva, quan aplega el moment, el govern, si li interessa, ho pren com si fos llei. I en canvi, quan no li interessa, que és quan realment defensa més els interessos dels treballadors, en aquest cas ja no ho pren en coneixement. Això seria una qüestió. L'altra és que, com bé ha dit Ramon, atenció, a partir del dia 1 de gener, tornem al 0,25. Tornem a recuperar el 0,25. És a dir, a quedar-nos sense res en el carrer. És a dir, a no revaloritzar les nostres pensions.
Després tenim altres qüestions com és, és dir, que no s'ha complit, no s'ha complit, i mireu que es va prometre, llevar les reformes laborals i les reformes de les pensions. Perquè n'hi ha diverses reformes, n'hi ha quatre. Això t'anava a dir, tu, vosaltres esteu parlant en plural, no com alguns que parlen només d'una. Efectivament. És dir, la primera reforma que la fica precisament Zapatero va ser una reforma que el que va fer va ser obrir la porta, deixar una escletxa que permet precisament que després la dreta, quan entra, poguera a partir d'ahí fer tot el que ha fet. És dir, sí, podem dir, l'altre l'ha fet, sí, però qui li ha obrit la porta? I per tant, aquesta reforma que ha obrit la porta, ja que anul·lar-la també, que és la del 2011. La del 2011 d'un, la del 2013 de l'altre, que en definitiva, un i l'altre afecten directament a les pensions. I no diguem, i això els treballadors ho saben molt bé, les dues reformes laborals, com han precaritzat totalment el treball. I quan el treball es precaritza, les pensions es precaritzen. Aquests són motius per a anar acudint a aquesta manifestació i motius que, com bé estàs dient, no només afecten a la gent que ja és pensionista o està jubilada. Són motius que parlen de la precarietat que s'està patint també al mercat laboral i que farà en un futur que no arriben a cobrar unes pensions dignes i que en aquests moments estiguem vivint en aquesta precarietat de la que parlàvem, no? Efectivament. N'hi ha una qüestió a tenir en compte, és dir, la mobilització no és ni més ni menys. És dir, el lema que tenim en la manifestació esta és el lema aquell que diu que per no plorar la mort de les pensions. És una paròdia. Una paròdia que va permetre escenificar al carrer què està passant i quins són els responsables que volen la mort de les pensions. Quins són els responsables que volen la mort de les pensions? Està molt bé la pregunta. Ho tenim claríssim. El sistema neoliberal. I dins d'això estan aquells que no se diuen neoliberals, alguns també se diuen progressistes entre cometes, i que tots ells estan duent a poc a que les pensions es convertisquen ni més ni menys que en pensions de subsistència i res més, i sobretot que siguin privades, que ens hagin imposat la motxilla austríaca, que no és ni més ni menys que l'eixida del capital a aconseguir uns despidos lliures sense soltar un clau, pagant-se-los un mateix, entre altres coses. Ramon, que te veo muy callado. No, es que el compañero lo está explicando todo tan bien que ya la verdad es que no. Sí, bueno, yo he leído esta mañana que los agentes sociales se han reunido los dos. Y bueno, ahí hablan, sí, del peligro del 0,25 para el año que viene, copago y ley de dependencia, creo que es. Los demás ya no se acuerdan, es lógico, que ellos no pidan la derogación de la reforma de las pensiones del 2011, es lógico que no, porque claro, las firmaron ellos. Mal firmadas, pero las firmaron ellos y entonces aún persisten en el error, ¿no? Aquello tan castellano que dice sostén ella y no enmendalla, ¿no? Pues ahí estamos. Lo que sí, del 2011 se habla de los 67 años y los 25 para hacer el cálculo, pero no se habla del factor de sostenibilidad, que aunque quedan 4 años, los 4 años se pasan muy pronto, y eso es otro ataque más a las pensiones. El ir empobreciendo a los futuros jubilados y aplicar, por supuesto, progresivamente la mochila austriaca, que eso ya el PSOE ya lleva desde el año 2010 pensando en eso. No se han atrevido por aquello de la crisis, ni el PSOE ni el PP. El PSOE lo dejó pasar, metió la mochila, metió el factor de sostenibilidad, los 67 años de jubilación y los 25 para hacer el cálculo. Pero es que luego Rajoy tampoco se atrevió, claro, estábamos atravesando
un problema muy grande de económicamente, laboral y de todo, ¿no? Entonces no se atrevió. ¿Qué pensó? Tiramos de la hucha de las pensiones y salvamos la situación. Pero claro, la hucha de las pensiones ya se ha acabado, ya no hay nada. Hace unos meses, no muchos, en Bruselas se aprobó el PEP, el Plan Europeo de Pensiones Privadas, con el voto de la derecha a favor y la abstención de los socialistas. Ellos saben muy bien lo que hacen. Nosotros nadamos y guardamos la ropa, pero el problema que ellos tienen es que al final la ropa se le termina mojando. Porque si tú estás en contra de esto, no te puedes abstener. Tú tienes que implicarte y votar sí o no. Claro, si ellos votan no, este plan no hubiese sido aprobado y fue aprobado con la abstención del PSOE. Esto hay que dejarlo muy claro y hay que saber, como dicen en mi pueblo, con quién nos estamos jugando los cuartos. Y es que tenemos un partido ahí que dice que es de izquierdas, pero que hace política de derechas. Lo tenemos que tener muy claro. Raúl, algo més. Sí, n'hi ha una qüestió a tindre en compte. Mireu, n'hi ha una qüestió que que, que nosaltres es preguntem. Nosaltres fèrem ahir precisament la nostra concentració en el Gira, no? I una de les coses que plantejàvem era precisament allò de que per què no està fent-se el... Per què no està fent-se el govern? Per què no està formant-se el govern? Per què no s'estan ficant d'acord? Bueno, espereu que ara hi ha una oferta de Rivera i sobre la taula. Sí, ahir és on anem. És a dir, possiblement aquesta oferta ja s'esperava. I possiblement ja s'esperava, si tenim en compte que la primera vegada que fracassà l'intent de que el PSOE i Rivera es ficaren d'acord va ser precisament perquè érem coneixedors de que darrere sí que estava la motxilla austríaca damunt la taula i que havia un pacte entre caballeros, diguem, perquè això es duguera a terme. I per això, sabent-ho, es va negar a que això no es farà en aquell moment. En aquest moment, implícitament, sabent que per què no se vol que entre l'altre? No se vol que entre simplement perquè no se vol control. No es vol ningú control. No controlant, jo puc pactar. Ui, en este li dono dos molletes i en l'altre pacte el que m'interessa, que són els allò que defensa els interessos privats, allò que defensa precisament les pensions i els plans de capitalització privats. Això és una jugada. I precisament per això no es fiquen d'acord. Perquè en el fons, uns no volem permetre que això es doni i altres només es ficaran d'acord. I d'ahir ve l'oferta a canvi d'aquesta prebenda. Hi ha una qüestió a tenir en compte. Mentre no es forme això, mentre no es forme el govern, així a València, per exemple, a la nostra Generalitat, li estan faltant 700 milions d'euros, contem això per lo que serien pessetes, 700 milions d'euros més encara, que no venen i que estan destinats pràcticament a cobrir qüestions purament socials, necessitats socials. I això no s'està fent, i això sí que ho hem vist en la televisió, per exemple, les reunions entre els distints partits que estan governant a València per intentar reestructurar a veure de quina manera d'on lleven. I d'on lleven, i són precisament les qüestions socials. I això ho està aconseguint el senyor Sánchez en el seu afer. Tenim una telefonada, anem a traure la antena i tornem a, tornem a la taula. Bon dia, buenos días. Buenos días, soy Pedro y os llamo desde Galicia. Bien, primero un agradecimiento a ambos por la claridad en la que estáis exponiendo el tema tan delicado. Segundo, que yo me veo desde un lugar donde no tengo esa capacidad que estáis mostrando con sencillez y me estáis llevando a lo que son las humanidades. O sea, me estáis llevando ambos. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Que os acompaño en la fuerza y en la constancia que lleváis, y que vuestras orientaciones y seguimientos y todo llegue al tema y ya está. No os digo más porque me siento muy humanamente protegido y asistido por vosotros. Sois dos seres que tenéis claridad en lo que tiene que ser y no lo que quieren que sea. Y es el momento ahora. Un abrazo. Un abrazo, Pedro. Gracias por llamar. Salud. Gracias.
El movimiento, bueno, anava a dir, ahí es un bon moment. Es telefonava desde Galicia, el movimiento en defensa del sistema públic de pensions, la coordinadora, ni a organització també a nivell estatal. No sé si a Galícia tenen mobilitzacions este 20 de setembre, no ho sé, però sí que hi ha una convocatòria ja que podem anar anunciant també per a Madrid, no? La de Madrid, sí, per al dia 16. Serà de... ¿De dónde es? A las Cortes, sí que vamos. Será desde Sol desde a las Sol, Cortes. Desde Sol a las Cortes y esperamos, claro, esta sí que es nacional, ¿no? Pues esperamos que todos hagamos un esfuerzo económico y de tiempo y así y vayamos a Madrid, porque creo que es importante, nos la estamos jugando. Muy muy fuerte y tenemos que responder y el gobierno tiene que ver que no estamos dispuestos a seguir con sus planes de mochila austríaca, de reducción de todo y bueno, esperamos tanto aquí en Valencia como en Madrid el día 16 que la manifestación sea grande, que vayamos muchísimas miles de personas, porque si ahora estamos cobrando el 1,6 con arreglo al IPC, no ha sido porque Pedro Sánchez ha sido una persona muy muy buena, de corazón, no, ha sido debido a las movilizaciones que ha habido y que siguen habiendo y que, bueno, un poquito de miedo puede que sí que la hayamos metido en el cuerpo. Si salimos muchas miles de personas, si nos ponemos en la calle, tener en cuenta que somos más de 10 millones de jubilados, los que ya estamos. Si conseguimos convencer o hacerle entender a los futuros jubilados que el problema más que nuestro es de ellos, de su futuro, que van a tener un futuro muy negro, si logramos convencerlo y que salgan a la calle, esto será imparable. Yo, de verdad, me gustaría tener una varita mágica y convencer a todos los que nos escuchan y que salgan a la calle, que es la única solución. El voto, bueno, sí, cada 4 años, pero a mí de qué me vale votar a alguien con un programa muy bonito si cuando llegue al gobierno no lo va a cumplir. Y no tengo un mecanismo, o el pueblo no tiene un mecanismo para decirle a ese partido o a ese gobierno, mira, tú estás incumpliendo todo lo que decías en tu programa y tú te vas a ir a tu casita, pero a tu casita, ¿eh? No porque has sido presidente quedarte con un sueldo de por vida ya. No, muchacho, no. Tú tendrás tu derecho a paro, como todo hijo de vecino, pero cuando se te termine el paro, si eres médico, te vas a tu consulta. Y si eres abogado, igualmente. Ya está bien de tener que pagar a expresidentes, exministros, y que luego nos digan con toda la cara, en televisión, en radio, o donde quiera que se le pone la posibilidad de decirlo, que es que no hay dinero para las pensiones. ¿Pero cómo que no hay dinero para las pensiones si lo estáis llevando vosotros? Es que es normal que no lo haya. Salgamos a la calle, abramos los ojos, manifestémonos y exijámosles al gobierno que haya, nuestro lema es gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, a nosotros nos da igual quién esté en el gobierno, si está incumpliendo o si está legislando en nuestra contra, tenemos que salir a la calle para decirle por ahí no vamos. Ramón, hablabas, bueno, parlaba de ojalá tinguera una vareta per convencer a qui no estan convençuts de que este problema no és tant de la gent que ja està jubilada o és pensionista, que ho és també, sinó a la gent que està a l'espera de veure si arriba aquesta jubilació, aquesta pensió. Varetes màgiques no hi han i això ho hem parlat moltes vegades. Com es convenç? Quins arguments hi ha per fer entendre a la gent que ha de mobilitzar-se, a la gent en general, perquè els moviments de pensionistes, de jubilats, vos vem, i vos vem cada mes en mobilitzacions, en concentracions, per dir cada mes, alguns cada mes, no? Cada setmana també estan per ahí mobilitzant-se als carrers, a les places, a les assemblees. Com es fa? Quins arguments hi ha? Com es fa entendre a qui està escoltant i no va a aquestes manifestacions que ha d'estar el divendres 20 de setembre a les 6:30 en la plaça de l'Ajuntament de València? Mireu, el sistema capitalista neoliberal té les seues pròpies contradiccions i una d'elles és esperar i creure que per molt que bonico que mos ho presenten, no sabe, al final tot cola i no és així. Mireu, fa un any i mig aproximadament que va ser quan se va aconseguir
a partir de la moció de censura i tot allò, precisament que es pujara el 1,6 anual per els dos anys, per aquests dos anys, fins al dia, fins ara, el 1 de gener pròxim. Molt bé, i això es va aconseguir, però què passava en aquell moment? Que en aquell moment es tiraren al carrer tota la gent, per desgràcia, per qüestió de la pela. Es tiraren tota la gent precisament perquè estàvem en el 0,25% de revalorització. Una revalorització tan ínfima que costava quasi més el paper que envien per a comunicar-ho que els diners que pujaven. Què va passar en tot això? Que al final, en aquest moment, venia tot Cristo. I després, quan a la gent se l'havia convençut que el problema era un problema de diners, només, de pujar més o menys, resulta que venen el moment en el que la gent es retrau, que ha sigut el que ha passat durant un any i pico, i mesos. A partir d'ahir, què està corrent ara? I espai, que ara és quan ve lo bo. Este tardor i este hivern van a ser calents. I van a ser calents perquè en la mida que es dona la cosa conforme està donant-se, és molt possible, hi ha un alt índex de possibilitats de que tornem a aquesta situació de fa un any i pico. I per tant, tornem a tocar la pela. I és el moment que la gent es meneja. Es meneja perquè, per desgràcia, la gent no es meneja per idees. La gent es meneja per diners. I això és una qüestió a tenir en compte. De què serveix en aquest moment, i jo retorne a la qüestió de la mobilització del dia 20 d'aquest mes, del divendres. El problema del divendres és el dissabte. Divendres. Del divendres. És a dir, el divendres no és ni més ni menys que calfar motors en totes les capitals d'Espanya, capitals de província d'Espanya, para que a partir d'aquest calfament de motors la gent es prepare per a la que ha de ser molt més sonada, que és precisament la del 16 d'octubre. I la del 16 d'octubre, jo que tinc en compte que és, diríem, en principi estava plantejada per a que només anàrem a fer acte de presència les 280 i pico de les plataformes a nivell de tot l'estat. Però en aquest moment resulta que hi ha tantes ganes, estan veient-se tantes penúries, i està veient-se que ens estan enganyant de tanta manera, tan clara, que la mateixa gent ha exigit que no sigui una qüestió només de les plataformes, sinó que siga que si vaig a tot Cristo. Tant és així que fins i tot n'hi ha dos marxes, com aquella marxa del hierro o alguna cosa així que va aparèixer fa uns anys des d'Euskadi, dos marxes avui en dia que eixen una des de Rota a peu cap a Madrid per a plegar allí el dia de la manifestació, i una altra des de Bilbao, Baracaldo, passaran per Cantàbria i per allí fins a Madrid. Vull dir, va ser una cosa sonada. I va ser sonada, i ja comencen a manejar-se en això. De fet, celebrem junts també la campanya que s'està fent sobre el medi ambient en aquest moment, i hi ha alguns grups com estos que són conscients de que el medi ambient és una cosa global que ens afecta a tots, com les pensions són una cosa global que ens afecta a tots. Comencem a anar caminant junts. Comenzar a anar junts. Volviendo un poco a lo que he dicho antes de la reunión de estos agentes sociales y las reivindicaciones que van a poner en otoño, nosotros también queremos decir que nosotros no nos quedamos solamente en el 0,25 ni nos quedamos en el copago, que por supuesto también reivindicamos la eliminación de todo esto. Nosotros, que ellos no hablan de eso también, la revalorización de las pensiones según el IPC, pero blindado por ley en la Constitución. Restablecer la jubilación es una de nuestras reivindicaciones o exigencias. El restablecimiento de la jubilación a los 65 años. Nosotros creemos que no tiene sentido jubilar
a la gente con 67, siempre lo digo, cuando tenemos más de un 40% de nuestros chavales en paro. Que les afectará para el cálculo de la futura pensión. Por supuesto, claro, por supuesto. Ahí viene donde engarza con las reformas laborales. Claro, ¿cuántas personas hay con 30, 35 años que apenas se han cotizado? ¿Qué va a ser de ellos? Ya pensando que no van a tener los años que se les va a pedir para tener el 100% de su jubilación, por un lado. Por otro lado tenemos, si la llegan a poner y están muy interesados en colocarnos la mochila austriaca. Yo me pregunto, estas personas cuando lleguen a jubilarse, entre que les faltan años y la mochila austriaca, ¿de qué van a vivir? Esto es lo que ellos tienen que entender, y es lo que yo decía antes, tienen que entender que su futuro, como decía Antonio Molina, es muy oscuro, y que tienen que salir a la calle y que tienen que pelear por su futuro. La derogación de las reformas 2011-2013... la pedimos, la derogación de la forma laboral, de la reforma laboral, que casi nadie habla de eso y que está haciendo mucho daño a los trabajadores y le está dando todo el poder a la patronal. Algo, mira, una cosita solo, ¿no? Yo tengo una empresa y tengo 3 trabajadores y no los tengo dados de alta. Llega un inspector, me los pilla, la multa a mí serían de 3.126 euros por el primero, 3.126 más el 20% por el segundo y 3.126 más el 30% por el tercero. Estaríamos hablando de unas multas bastante buenas. Pero claro, como el Estado o los gobiernos son tan buenos con según quién, entonces le dicen, mira, no seas bruto, no me tengas a 3 trabajadores en el paro, sin dar de alta, contrátalos, le haces un contrato de una hora y ya has cumplido. Bueno, pues por ese los coge por una hora y entonces la multa es mínima, no sé si son 600 euros por los 3 o algo así. Tú imagínate ya la diferencia. O sea, el propio gobierno está facilitando a la empresa el fraude. Teníamos una llamada y tenía razón, porque a veces damos por sabida las de lo que estamos hablando. Nos decía que expliquen esto de la mochila austríaca, que es que yo no me lo sé. Bueno, sí, se lo podemos explicar un poco, pero la verdad es que yo creo que tendríamos que estar, a ver, y no lo digo a modo de crítica, ¿no? Intentar informarnos nosotros mismos también un poquito. Nosotros vamos a explicar ahora un poco así a grosso modo. Este es un sitio para que se informe. Sí, lo vamos a hacer. Pero yo, ahora que nos escucha tantísima gente. Yo me lo había preparado. Ahora que nos escucha tantísima gente, yo creo que podían hacer, no sé si debo, pero bueno, yo lo voy a hacer. Luego me riñe si quieres. Meterse en internet, buscar El Viejo Topo. Es una revista, y dentro del Viejo Topo que busquen la mochila austriaca. Es bastante extenso, viene muy bien explicado, y yo cuando me lo leí me quedé alucinado y con mucho miedo, porque la verdad que si esto lo van a poner, sería la destrucción de prácticamente del sistema público de pensiones. Sería ir a la privatización de las pensiones, sería anular la indemnización por despido. Todo esto lo harán progresivamente. Pero el objetivo es ese, ¿no? La indemnización por despido, acabar con eso y con esa mochilita, con ese 1,53% que te descuentan o te retraen del sueldo bruto, eso te lo meten en una mochila. Eso te he explicado un poquito rápido. Te lo meten en una mochila. El empresario lo mete ahí, en un banco o en la entidad que sea, y ellos van manejando ese dinero. Que te despiden, que es el peligro que tiene esto también, ¿no? Te despiden y tú tienes, si no tienes posibilidades para seguir viviendo, te dan la posibilidad de que tú saques ese dinero de donde está, para poder seguir viviendo. Claro, tú corres el peligro momentáneamente, tú solucionas el problema, pero cara a la jubilación te vas quedando sin dinero, porque te lo vas gastando. Uh-huh. Esto solamente, aparte de que luego, no sé si
si hay tiempo, pero mira, por ejemplo, tú haces, es una comparación que hay, ¿no? A ver. En la actualidad, un contrato de 6 meses, la indemnización es de 300 euros. Con la mochila austriaca es de 137,7%. Ya tenemos ahí una pérdida respecto a ahora. La pérdida a cargo del trabajador es del 49,5%, que ya es una pérdida bastante sustanciosa de la mochila austriaca a lo que tenemos ahora. Esto nadie lo explica. Todo el mundo habla de la mochila austriaca, pero nadie dice cómo lo van a hacer. Causa de despido e indemnización. El trabajador con un contrato indefinido con 35 años cotizado, el despido improcedente sería de 62.136 euros. Con un contrato de fomento, contratación, despido, objetivo improcedente, con la mochila serían 35.000. Mira el porcentaje, que estamos casi en el 50%, que vas a cobrar menos con la mochila austriaca que ahora. El despido por causas objetivas serían de 17.000. O sea, sí. Es algo tan alucinante, tan peligroso para nuestra clase, que esto tenemos que tratar de impedirlo como sea, porque nos van a llevar a la ruina económica y, bueno, y de todo, y psicológica y todo lo que se le pueda decir. Hay que hacer, tenemos que entender que... Yo volví a hacer unos matizos. Venga, simplemente, sí. Y explicarlos de forma, a base de unos títulos, diríem. Ah, bueno. Diríem, la mochila austríaca es un pla de pensions privats. Així no se li diu. Però en realitat és un pla d'estalvi i capitalització. I tinguem en compte que tots aquests plans d'estalvi i capitalització que depenen dels bancs estan supeditats fins i tot a la fallida. Si estan supeditats a la fallida, vol dir que de la nit al matí et pots quedar sense res, com qualsevol pla privat. Segon, és una manera de fer negoci amb els diners públics, de fer negoci qui gestiona. I qui gestiona? No gestiona l'Estat, gestionen els bancs. Els bancs, i en Àustria concretament, els bancs i la Iglesia. Els neoliberals lliguen la motxilla austríaca al contracte únic. És un contracte únic, vol dir unes condicions de contracte determinades, únic per a tots. I és que aquell que perd, aquell que en un moment determinat deixa de treballar, no cobra el que avui seria el paro. No, sinó que de la motxilla, d'aquests diners que arreplega, que aproximadament per a un salari mig ve a ser un estalvi d'uns 15 euros mensuals, resulta que de lo que li queda en la motxilla austríaca s'ha de pagar el seu propi atur, el paro. Ja no existirà el paro, com el coneguem. Després, mireu, la motxilla austríaca, a part de que la pagues tu, n'hi ha una qüestió, i és que els empresaris ja no paguen res. Allò que diuen, no, ells gestionen, fixeu-se, gestionen els propis empresaris. Gestionen ells, però ells ja no són els que paguen. El que fan és que te retenen i te diuen, després ve allò de que s'enganya la gent dient, és que jo estic fent... No, tu no estàs fent, tu estàs retenint-me d'un salari que ja ha cotitzat impostos. Per primera vegada. Segon, després quan ve l'hora de recuperar aquests diners de la motxilla austríaca, te descompten també impostos i les comissions de gestió. El que fa que rarament una persona al cap de 35 anys de treball en una mateixa empresa, que ja és difícil, o millor dit, de 35 anys permanents de cotització i continuats, resulta que no arriba a replegar més de 11.000 euros. I d'aquests 11.000 euros, 2.000 euros se'n van aproximadament, estic parlant de números redons, aproximadament en comissions, i uns 2.000 euros més se'n van també
en pagant-li a l'Estat en un impost. Quan els teus diners, antes de clavar-los en la motxilla, ja havien pagat a l'Estat. Per tant, pensa quedar-te en uns 7.000 euros de retiro. En cas que no vulguis agarrar-los completament, tots, el dia que a tu te jubiles, lo que fan és donar-te una jubilació que te la donen en 2 anys aproximadament, a 100 i pico d'euros al mes. Mm-hmm. Ahí queda. Jo crec que ahí queda ben explicat que la motxilla austríaca. Exactament. I motius no ens falten. Ah, un matís. Sí. Si algú vol saber el resultat de la motxilla austríaca, només té que prendre nota de que quan es va fer el col de Pinochet, precisament va ser una de les primeres mesures que van col·locar allí. I que mucha gente con esos planes de pensiones lo perdieron todo. Hombre, es que no te da. No, porque no, en el momento que el banco o quien sea, quien está gestionando ese dinero quiebre, tú te has quedado sin un duro. Aquí parece ser que sería el Estado quien cubriría todo eso, pero claro, tenemos que tener en cuenta también una cosa: si lo perdemos, lo perdemos. Si es el Estado el que cubre todo eso, estamos pagando por dos veces. Hemos pagado anteriormente para meter nuestro dinero ahí, para tener una ayuda el día de la jubilación, pero como lo hemos perdido, es el Estado quien paga y paga de nuestros impuestos. O sea, estamos pagando el doble. Y eso tenemos que tenerlo claro. Compañeras y compañeros, nosotros os esperamos el día 20 a las 6:30 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento. No podéis faltar, porque se trata de vuestro futuro. Y vuestro futuro hay que pelearlo mucho, mucho. Os esperamos a todos, tanto el día 20 en Valencia, en la plaza del Ayuntamiento, como el día 16 en Madrid. Hay que hacer un esfuerzo por llenar las calles de Madrid y hacerle entender a este o al futuro presidente, sea quien sea, que tenemos que estar en la calle. Corremos un peligro, tanto si hay elecciones como si no. Parece ser que, ahora hay un movimiento de la derecha, de Ciudadanos con PP, hay un intento de aproximación, a ver si consiguen un gobierno. Desde luego, si el gobierno futuro, sin elecciones, es PSOE y Ciudadanos, apañados vamos, Doncs hem d'acabar. Ramon s'està acomiadant perquè ha vist per la finestreta els companys de desocupades i precàries que de seguida entren així a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe a Ràdio Clara. Raül, Ramon, no sé si vols afegir alguna cosa més, Raül. Moltes gràcies. No, simplement crec que Ramon ho ha definit molt bé al final. Moltes gràcies a tots i als que ens escolten, i esperem haver aprofitat el moment per a que aclarir alguna cosa, i a vosaltres per servir-nos. Moltes gràcies a vosaltres per vindre així al Lliure Directe a Ràdio Clara. Muchas gracias a Ràdio Clara y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y espero que me hagan caso y llenemos las calles. Ramon, Raül, companys de la Coordinadora Valenciana en Defensa del Sistema Públic de Pensions, Ramon des de Yayo Flautas València i Raül des de Alcira Unió de Pensionistes. Moltes gràcies. Salut i fins la propera. A vosaltres. A vosaltres. Lliure Directe, Ràdio Clara, 104.4 de la freqüència modulada. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano